Recientemente, las autoridades de El Salvador arrestaron a un alto funcionario del gobierno de Nayib Bukele, acusado de corrupción. El comisionado presidencial Christian Gerson Flores Sandoval fue detenido por la Fiscalía General de la República, FGR, por solicitar sobornos mientras ocupaba su cargo. Según la FGR, Flores Sandoval pedía dinero a cambio de favores en proyectos gubernamentales estratégicos. Esta acción se inscribe en la política de Bukele, que no solo se centra en combatir las pandillas, sino también en erradicar la corrupción. La estrategia contra las pandillas ha llevado a numerosas detenciones, bajo un régimen especial que permite arrestos sin orden judicial. Tras la captura de Flores Sandoval, Bukele aseguró que habrá más acciones contra la corrupción en el futuro. La Fiscalía ha anunciado que esta detención marca el inicio de una investigación más amplia. Este suceso refleja el compromiso del gobierno salvadoreño con la transparencia y la rendición de cuentas, elementos cruciales para el desarrollo y la estabilidad del país.